nada mejor que empezar la mañana con una taza de café bien cargado. Con ese aroma de café tan exótico y tan... que identifica a un auto. Y mejor aún. En Bahía. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Santa Cruz Barías. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Pues acá disfrutando de un delicioso cafecito. Hoy tenemos a un invitado de lujo, como todos los invitados que siempre pues hemos tenido en el programa. Saludos para el amigo Julio, para Juanito y para Helio, que están pues detrás de todo eso también, así que agradecerles bastante. Pues mi nombre es Steven del Valle y como les decía, pues hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de primer nivel. Una persona que pues prácticamente es de Huehuetenango Cabecera, ¿verdad? No es de acá de Barías, pero ya tiene Barías como su segundo hogar porque prácticamente acá se mantiene en muchos eventos. Acá se mantiene, pues, en varias ocasiones, ¿verdad? Pues, quizá algunos lo conocen, pues, ha estado también en Aroma Café. Ha probado el cafecito que estamos degustando, ¿verdad? Le gusta mucho ir a Aroma Café. Y, pues, queremos invitar y presentar al amigo Toño Saucedo. ¿Cómo estamos, Toño? ¿Cómo estás en esta noche? ¿Qué tal? Mucho gusto para todos. Es un verdadero gusto el poder estar acá en las pantallas de Irving del Valle, del cafecito con Irving, en las pantallas de este programa tan especial que es transmitido en Bari TV. Mi nombre es Toño Saucedo, yo soy originario de la Vía de Chantla y hoy estoy compartiendo acá en la Vía de Barías, un lugar muy especial y como lo decía Irving, pues... es como mi segundo hogar, ¿verdad? Es como mi segunda casa, yo me mantengo más aquí creo que en mi casa. Entonces, es un gusto el poder compartir esta noche con ustedes y contar un poco de mi trayectoria, de mi vida, de quién es Toño Saucedo y poder pues enviar tal vez unos mensajes muy, muy importantes para toda la gente de Barías, ¿verdad? Creo que es parte fundamental de lo que hacemos y de lo que yo estoy realizando ahora. El motivo por el que yo estoy acá en Barías es para enviar mensajes muy especiales, específicamente para la juventud y también para poder compartir con cada uno de ustedes el arte pues que Dios me ha dado. Exacto, Toño, y pues para romper el hielo siempre lo hemos dicho. Pues hoy estamos degustando de un rico café de Nor Café. Ahí agradecemos a los amigos de Aroma Café, ¿verdad? Por habernos dado el cafecito. Está buenísimo, este café es 100% de acá de Santa Cruz Barías. Creo que ya te lo sabes de memoria porque ahí es donde te gusta ir a comer, ¿o no? Sí, yo creo que hasta el menú de Aroma Café ya me sé de memoria. Y durante el tiempo que he estado acá, pues suena chistoso, ¿verdad? Pero les dije a los amigos de Aroma Café que mejor iba a tener la carta del menú y que iba a ir probando todos los platillos y que cada vez que yo viniera, los días que yo estuviera aquí, iba a pedir una cosa diferente para probar todo el menú. Y más cuando te volvés hamburguesa, desayuno, almuerzo y cena. Es lo típico, ¿verdad? Lo típico. Y el cafecito que no debe faltar. Exacto. Así que saludos a las personas que se están conectando, pues... Gracias por estar en compañía de este programa. Compartamos, por favor, y pues vamos a platicar acá con el amigo Toño Saucedo. Él pues tiene una trayectoria artística bastante bonita, ¿verdad? Tiene mucha historia. Hemos platicado en varias ocasiones sobre quién es Toño Saucedo, pero este programa es para poder, ¿cómo dice? Platicar. No es una entrevista formal, siempre lo he dicho. Aquí estamos degustando de un cafecito de Barías y pues también platicar sobre la vida, ¿verdad? Y para empezar, Toño, ¿quién es Toño Saucedo? Bueno, pues Toño Saucedo es un joven que tiene muchos sueños y que también le gusta conocer los sueños de los demás y poder tratar de lograr esos sueños. Que uno de los metas principales es apoyar, ayudar e incentivar a las personas a lograr sus objetivos y sus sueños. Toño Saucedo pues es simplemente un ser humano que se dedica a compartir lo que siente, lo que piensa y que siempre sea por cosas positivas, por cosas buenas. Exacto, Toño, eso es lo bueno, ¿verdad? Poder apoyar a toda la juventud porque creo que ese es el
el trabajo que está realizando y pues en breve momentos vamos a platicar sobre ese tema. Pero contanos, Toño, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy originario de la Vía de Chantla, nací en la Vía de Chantla. Pues desde toda mi vida pues he compartido en las calles del pueblo hermoso de Chantla. Y pues de allá, Huehuetenango es mi casa, Huehuetenango es mi hogar, y hablo de Huehuetenango, el departamento de Huehuetenango, porque como lo decías, me paso en otros lugares y creo que el lugar donde menos me paso es en mi casa, que es Chantla, ¿verdad? Le estaba comentando a Irving tras cámaras que ayer estaba en Cuilco y hoy, por arte de magia, estoy en Barías y el lunes no sé dónde voy a estar, creo que en Todos Santos voy a estar el lunes y el martes creo que me voy a La Libertad y así. Entonces el último lugar a donde llego es a mi casa, ¿verdad? Porque me la paso en todos lados. Entonces soy de Chantla, pero siempre me represento con el nombre de Huehuetenango. Exacto, Toño, la verdad es que sinceramente te mantienes en todos lados, nunca te conoces Huehue de memoria, o todavía no. No, todavía me faltan muchos lugares que conocer de Huehue, pero sí ya tengo la mitad de Huehue conocido. Ya más o menos, más varías. Más varías. Toño, ¿tu vida de niño cómo fue? Bueno, pues mi vida de niño un poco complicada. Creo que lo que sufrimos los gorditos es de bullying. Los pachoncitos. Los pachoncitos es de bullying. Entonces, bueno, mi vida de niño pues tuvo ese tipo de complicaciones, ¿verdad? Parte de mi vida es que no viví con papá y mamá, entonces fue uno de los problemas más grandes que atacaron mi niñez, que todo tipo de actividades pues era papá y mamá. Yo siempre me crecí con mis abuelos y es una gran bendición el crecerse con los abuelos. Creo que dicen que los padres son estrictos y los abuelos dan el amor, que ya no son estrictos, sino que le dan el amor a sus nietos. Y gracias a Dios yo viví con mis abuelos, entonces no tuve padres estrictos, sino que abuelos amorosos. Eso fue lo bueno, ¿verdad? Eso fue lo bueno de mi niñez y aún pues los tengo conmigo, ¿verdad? Y creo que es una bendición el que mis abuelos pues me hayan criado junto con mi hermana, ¿verdad? Porque tenerlos a ellos, como les digo, sabemos que los papás son estrictos y los abuelos son amorosos y yo no conozco el lado estricto de los papás, yo conozco el lado amoroso de los abuelos. Excelente, Bray. Sinceramente los abuelitos quisiéramos fueran eternos. Sinceramente los abuelitos, todos pues quisiéramos eso, ¿verdad? Yo pues ya no tengo a mis abuelitos y pues qué dicha, ¿verdad? Poder, ¿tenés a los dos todavía? Sí, a los dos. Ah, ¿y hay bisabuelos? Ya no. Bisabuelos ya no. Ellos, mis bisabuelos fueron como mis abuelos y mis abuelos como mis papás. Yo viví en la casa de mis bisabuelos, con mis abuelos. Entonces, sí tengo grandes recuerdos. Creo que pocas personas son las que han vivido con sus bisabuelos o que conocieron a sus bisabuelos. Y pues mis padres son muy jóvenes, entonces por ende mis abuelos también son jóvenes. Y conocí a mis bisabuelos, tuve la dicha de conocer a tres bisabuelos de los... ¿Qué? ¿Dos, cuatro, seis? De los ocho. Eso sí es cierto, Toño. Y qué dicha va a poder tenerlos. Porque tienes tus abuelitos, Juan, todavía. Ya no, solo uno. ¿Helio? ¿A los dos, Julito? Mira tus abuelitos. Sí. Ya los tiene, en cambio, pues yo no los tengo. Pero sí quedan guardados en el recuerdo de los abuelitos. Sinceramente son lo mejor que puede haber. Y son muy amorosos, como lo decías. ¿Y tu vida de estudiante cómo fue? Aparte del bullying. Mi vida de estudiante, pues, aparte del bullying, pues, yo fui un niño muy travieso, decía mi abuelo y mi abuela. hacía cosas que para mí eran buenas y todavía sigo pensando que eran muy buenas, porque yo, pero me llevaban a la dirección, entonces no sé. Yo era, desde pequeño fui un joven un niño muy emprendedor, que si compraba algo de 25 quetzales en la calle, lo vendía un quetzal en el colegio. Entonces, era como que prohibido, ¿verdad?, en un colegio hacer ventas. Entonces, yo era de los que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, los lápices, borradores, cosas llamativas que costaban en ese tiempo 25 centavos cada cosita. Y yo era el que llegaba al colegio y los compraba.
compraba 10, 12 cositas y las iba a vender a un quetzal adentro del colegio, entonces yo ya ganaba 75 centavos por cada venta que realizaba. Y se daban cuenta los maestros y me llamaban a mi abuelo y me llamaban a mí a la dirección para decirme que no era correcto hacer ese tipo de cosas dentro del colegio. Entonces, son anécdotas que tengo, ¿verdad? De niño, yo era muy emprendedor en ese sentido. Y eso fue en la primaria. En básico, pues por los mismos problemas que yo tuve en la primaria del bullying, pues yo ya no quise estudiar en el colegio donde estaba estudiando y pues hice una travesura y me salí del colegio y ya me inscribieron en otro, ya en el básico, pues decidí estudiar cocina en el Instituto Experimental. Y pues me metí al área de cocina y ahí fue un problema grande hasta con la docente que quedaba cocina, porque según yo iban a haber muchas personas entre hombres y mujeres dentro de cocina. Hicieron exámenes varios de admisión para cocina y me acuerdo que el examen fue aritos de manzana con panqueque o con masa de panqueque. La cosa que mi abuela cocina y cocina muy bien, entonces yo aprendí con ella a cocinar y hizo eso, hicieron el examen. Yo fui el único hombre que logró hacer bien el examen. La comida. Ajá. Y a todos se les quemaron los aritos y todo. Entonces, dice que me contaban los chismes de que en el área de cocina no les gustaba tener a hombres porque habían más mujeres que hombres y pues era un conflicto. Entonces, y normalmente los hombres no ganaban el examen de cocina, entonces conmigo no había opción, conmigo no tenía opción que dejarme en el área de cocina porque sí había ganado el examen. Entonces fue un conflicto también en básico eso. En segundo básico, pues ahí cambió rotundamente mi vida. En segundo básico fue un plus para mí, el elevarme yo como estudiante y como artista. Yo no sabía cantar, tal vez sí sabía, pero no había descubierto ese talento. Y tenía unos amigos que me decían que cantara, y pues yo no me animaba. Una de ellas, pues ella ya falleció, y fue una de las personas que me motivaba a decir: es que cantas bonito y anímate a cantar, y nunca lo hice. Y eso fue a finales de primero básico. Allá en segundo básico, por lo mismo del bullying que me hacían, a mí no me aceptaron ni en el equipo de fútbol para el aniversario, ni en el equipo de básquetbol, ni en la gimnasia. Y mis compañeros lo que querían, me imagino, era bueno que Toño pase el oso de su vida. Y me obligaron a participar en el concurso de canción, convenciendo a la asesora. Y la asesora, pues, ni modo, vio que yo era el único que no estaba ni en gimnasia, ni en básquet, ni nada. Y yo tenía que tener puntos. Me dijo: bueno, Toño, bueno, Mario, porque me llamo Mario. Bueno, Mario, usted es el único que no está haciendo nada y si quiere sus puntos, pues tiene que meterse al concurso de canción. Y me tocó más que meterme al concurso de canción, yo con miedos, temblando, como nunca en mi vida había temblado. Y resultó que gané el primer lugar en el concurso de canción. Y desde ahí, pues, me preguntaron: bueno, ¿y usted cómo se llama? Yo: Toño. Y desde ahí nace el Toño, ¿verdad? Es mi segundo nombre, Antonio. Y pues yo me presenté ahí como Toño, y a partir de ahí, pues en todos lados era: ¿quién es él? ¿Mario? ¿Marito? Yo: no, yo soy Toño. Y desde ahí pues nació el nombre Toño. De Toño Saucedo. Aquí preguntan: ¿quién es Toño Saucedo? Bueno, normalmente este programa pues se enfoca mucho en las personas de Varillas, pero como habíamos hablado, pues Toño Saucedo es un cantante pues que quizá algunos no lo conocen. Esa era la idea de traerlo a este programa, para que gente de Varillas pues lo conozca. Si usted mueve el Antonio Cachito, si usted quiere escucharlo, pues Toño Saucedo va a estar, has estado en Aroma Café, pero va a estar el viernes, ¿verdad? Así es. Toño Saucedo va a estar el viernes en Aroma Café, si usted lo quiere escuchar cantar, porque sinceramente, qué nivel, de veras, qué nivel. Toño, un pedacito de alguna canción, dale, así a capela, dale. ¿Qué canción? Dale, una balada. Pone la mente. ¿Qué canción fue la que descubriste? ¿Con qué canción? La Maldita Primavera. Va, dale. Dale. Nunca, fue la única vez. De que aquí a Kios te hicieron bullying y te vas a pasar a cantar. Cabal. Fue la única vez que canté esa canción, porque utilicé el disco de Yuridia para poder interpretar esa canción, porque yo ni siquiera sabía que existían pistas o que podía encontrar pistas. Así que utilicé el disco.
borré la voz de Yuridia de la canción. Se escuchaba porque ni modo, eran en ese tiempo, pues no, ni apenas estaban saliendo los internet y todo. Me borré la voz de Yuridia y desde ahí pues fue la última vez que canté esa canción. Y el corito de esa canción es muy bonito y dice: dale. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Eso, excelente. Sé que con esa canción prácticamente descubriste tu talento. Sí, exactamente, con esa canción pues descubrí la música, descubrí yo que podía cantar, ¿verdad? Y pues desde ahí empezó mi carrera como artista. Saludamos a Joaquín Mérida, también saludamos a Mateo Toledo, fue el que preguntó quién era Antonio Saucedo, pues por eso estamos platicando acá para poder conocerlo. ¿Qué onda, primo? Luis Carlos dice Toño Rosario. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás? Bendiciones allá, saludos a la familia. Entonces, con esa canción prácticamente descubriste... ¿No te gustaba cantar entonces? No, yo era de los... Por lo mismo de lo que yo vivía, ¿verdad? Era de los tímidos que no les gustaba hacer nada, ni tener amigos, ni salir con nadie. Si yo solo iba a estudiar y me regresaba a mi casa. No era abanderado, porque tampoco. Tampoco. Pero era de los que no les gustaba juntarse con nadie. Yo tenía unos amigos antes, eran los amigos de la cuadra, le decíamos, que nos juntábamos cuando teníamos una imprenta con mi familia. Pero luego pues se cerró la imprenta y nos fuimos ya a vivir en la calle principal, y ahí pues ni porque quisiéramos se podía jugar en la calle, entonces ni siquiera conozco si hay niños, si habían niños de vecinos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí fue muy muy distinto y pues precisamente ahí fue donde yo descubrí a cantar en segundo básico, precisamente para el aniversario del instituto, y que fue el 14 de febrero, el Día del Cariño. Ahí fue donde soltaste. Y desde esa vez... ¿Ya te gustó cantar o siempre dejás solo ahí, participaste y después...? No, desde esa vez me empezaron a llamar a cantar y yo no podía decir que no, y entonces tuve que empezar a ir a actividades. Recuerdo que recién se había inaugurado Pradera en Huehue y fue... Toño, ¿conoces a Juan Pablo y Luis Carlos? ¿Lo conoces? Sí. Para su familia, dice. Saludos a Toño, Saucedo, Toño Rosario, criticando las calles. Eso. Saludos, primo. Bendiciones, primo. ¿Cómo estás? Dice, vamos a ver. Griselda Saucedo. ¿Quién es Griselda Saucedo? Dios siga bendiciendo tu vida. Ah, es mi mamá, Griselda Saucedo. Ah, Griselda Saucedo es tu mamá. Mandalo a tu mamá, pero... Hoy es miércoles. ¿Qué Rodolfo? ¿Qué Rodolfo? ¿Qué Rodolfo? Rodolfo Mendoza. ¿Es tu tío? ¿Profe Chofo? Ah, no jodas, en serio, tío, profe Chofo. ¿Cómo está eso de que profe Chofo? De la familia de... Viene pues el talento de los cantantes. No me he escuchado cantar, no sé si el cantante. Yo no me acuerdo. ¿El profe Chofo, en serio? La mamá de él era mi bisabuela. Ah, no era familia entonces. Y mi bisabuela, la cantante. Una de las anécdotas es una canción muy, muy hermosa que se llama Paloma. Esa canción la cantaba mi bisabuela. Y yo, en homenaje a ella, pues desde el día que falleció, durante un año en todos los eventos se cantaba Paloma. Y precisamente Pablo y Carlos me molestan con Paloma, porque todos los eventos cantaban Paloma.
Dale un pedacito, ¿no? Dale un pedacito, pues, dale un pedacito. Yo no llego, yo a mí me da tos. A mí me da tos, man. Ahorita que cantaste, me acordé de la canción que dijiste que era mata. Qué buena, de esa vez yo escucho esa canción, que era mata. ¿Cómo era? Que te mataba la garganta, ¿verdad? Ajá, una rolona de 1972, algo así, ¿verdad? De la cuando nació Juan. No, de veras, entonces por eso fue de que te molestan ellos con cucurú, cucú. Y por eso te dice Toño Rosario. Toño Rosario, sí. Por lo general. Sí, el de merengue. El de merengue, ajá. Yo creo que vio más que merengue. Solo perrea, solo. Pues ahí los conocí, cabal, cuando ellos empezaron a estudiar en la universidad. Porque tenía una librería enfrente de. Sí, de la universidad. Entonces, pues yo pasaba. Espérame, Toño, no da el micrófono de Toño, dice. Dale, vamos a seguir. Sí, se escucha, dice, dale, Toño, dale. Sí, bueno, ellos tienen una librería ahí enfrente del IGMAC, exacto, que viven ahí cerca. Ajá, entonces, desde ahí, pues, empezamos con... No hay idea nada de ahí. Vale, vamos a ver, seguimos. Entonces, por eso es de que... te conocen ellos. Le damos un mensaje, sino que vamos a solucionar el problema del micrófono. Dice Miguel Ángel Solís Ambrosio: tenés mucho talento, Saucedo, te felicito, Dios te bendiga. Saludos desde San Antonio Huista. Saludos de los Huista. Rodolfo Mendoza, ahí está. Saludos, Irving, gracias por entrevistar a mi sobrinieto. Entonces, sí es cierto, no sinceramente, te vamos a esperar el micrófono ahí. No sabía, vamos a platicar sobre eso. Mi hermana, Noelia de Mesa Gastón del Valle, dice: saludos a Toño, excelente cantante y excelente ser humano. Y no se imaginaba que ibas a cantar, ¿verdad? Según ella, era una pista. Orlando Reyes: ¿qué tal, Irving? Qué gusto ver tu programa. Gracias, don Orlando. Y de verdad, qué nivel de voz la de Toño, con esa voz para grande, dice. Adelante, éxitos con todo. Saludamos a... Sí, don Orlando, ahorita ya solucionamos el problema del micrófono. Vamos a ver. 1, 2, 3. Hola. Hola, niños. Hola, niños. Ya, en los comentarios vamos a ver si ya funciona, sí, ¿verdad? Funciona. Y nos dicen si sí o no. Comente, por favor, si ya funciona el micrófono de Toño. Así sigue cantando. Entonces te saludan desde San Antonio Huista. Gracias por sus saludos. Gracias por estar conectados también. Qué bueno que pues llegue esta transmisión hacia varios lugares, ¿verdad? No solamente a Cambaría, sino que a muchos lugares. Y sí, pues precisamente estoy seguro que parte de la intención de este programa es dar a conocer a diferentes personajes de acá de Barías y que llegue a otros lugares, ¿verdad? Y creo que con estos espacios que hacen también con personas que somos de otros lados, también pues se abre esa apertura para que personas de otros lados conozcan estos programas y que en los próximos programas pues ya sean más personas las que lo puedan ver y conocer a los artistas o a las personas que vienen al programa acá en Barías. Como te digo, la idea de este es dar a conocer personalidades. Siempre nos hemos enfocado en Barías, pero también nos vamos a enfocar porque no solo en Barías hay talento. Y si se puede hacerlo internacionalmente, pues también lo vamos a hacer, ¿verdad, Julio? Ese es la mira. Quizá dicen... Ricardo Arjona me dijo que iba a venir mañana, no sé si lo querés entrevistar. Le dio COVID y ya canceló. Nosotros teníamos un programa mañana, ¿verdad, Julio? Mañana, pero tuvimos un problema ahí, pues se enfermó el don, entonces no pudo venir. Pero sí, primeramente Dios, lo vamos a tener en una próxima. Él, pues es... no sé si viste las noticias sobre alguien que ayudaba con sus helicópteros o avionetas de Cobal, que él fue a ayudar a mucha gente durante la tormenta ETA y OTA. Y la OTA. Ajá, él pues lo íbamos a tener acá el día de mañana, pero por algunos problemitas pues no pudo venir, pero primeramente Dios lo vamos a tener en los próximos días, ¿verdad? Para que también él está visitando varios lugares de Guatemala. Y qué calidad, pues, que venga a visitarnos y que conozca a Marías. Porque esa es la idea. Cuando platicábamos con Julio y los demás de hacer este programa, pues, la idea es cambiar eso lo malo del pueblo. Porque muchas veces, siempre lo he dicho en todos los programas, a veces escribís vos en San Google Marías y te aparece cosas malas, que
que hubo no sé qué balacera, que hubo esto, que hubo lo otro, que problemas con una empresa, y en fin, que es un lío. Entonces nosotros lo que queremos es dar a conocer, pues todo eso. Y primeramente Dios, pues vamos a tener un segmento más después sobre lugares turísticos de Barías, también para incluirlo en el programa, algo de 5 minutos para que la gente pues viaje a través y conozca. De la pantalla y que conozca pues la belleza y riqueza que tiene Barías, porque esa es la idea. Sí, creo que es Barías, como lo digo, pues es mi segunda casa, es un lugar muy, muy hermoso, a mí me gusta mucho venir acá. Y gracias a mi trabajo, pues he estado viniendo más acá a Barías, y es parte importante de poder conocer. Y creo que uno de los problemas más grandes es la carretera que hay para poder llegar a Barías. Y pues yo cada semana pues sufro por la carretera, pero no me quejo porque me gusta estar acá en Barías. Y pues he estado viendo que han estado arreglando la carretera. Antes se hacía uno 6, 7 horas para venir a Barías. Ahora con lo que están haciendo de arreglar las carreteras, hace unos 10, 11 horas a veces por poder venir acá, pero vale la pena porque está uno esperando el que las carreteras estén buenas, ¿verdad? En buenas condiciones y poder viajar, tal vez hasta menos tiempo se va a hacer uno después, ¿verdad? Entonces vale la pena esperar ese par de horas en las colas. Como que eso es un poquito politiquero, ¿verdad? Esa carretera se inauguró un montón de veces, esa carretera, ala, pero... Y nunca la hacen hasta ahorita, sí. Pero va lento, pero ojalá que ahora sí la pongamos. Sí, es... Oye, disculpa, me acuerdo una vez no. que... Dale, me acuerdo una vez, gracias viejo por el cafecito. Me acuerdo una vez, fíjate que vino un rey feo a Barías y... voy a hacer este chiste. No, ahí viene usted si lo toma mal creado o no. Pero él decía de que cuando se subía él de la terminal de huevo, se tiraba uno, ya saben qué es. Y que se venía a bajar hasta aquí, porque ahí se quedaba el olor y no se iba. Y ese era el chiste de él, porque por la carretera que era tan... un traqueteo de la gran, podríamos decir, ¿verdad? Pues él se tiraba uno allá y hasta aquí se venía a bajar. Pues era chiste que él hacía, ¿verdad? Como te digo, pues, lastimosamente en esta carretera, pero yo creo que las horas que uno se mata en la carretera, ¿cómo se podría decir? Pues se disfrutan porque también conoces muchos paisajes. Sí, tiene muy bonitos paisajes todo el camino y sí, por eso digo que vale la pena... pues venir acá y conocer ese camino. No se duerman en el camino, conozcan todo el camino. Ya para otro lado. Me acuerdo que hace 3 meses que vine, en una ocasión pues estaba lloviendo y no paró de llover en los 3 días que yo estuve aquí, día y noche estuvo lloviendo. Y pues el camino en tiempo de lluvia es muy peligroso y nosotros mirábamos la carretera y parecía que fueran ríos, ni siquiera había calle, todo era agua y se venían los ríos. Entonces sí, espero que algún día, pues no solo aquí el camino para Barías, sino que las carreteras de todo el país pues ya no sean pues mentiras de los que hacen esos tipos de proyectos, ¿verdad? Sino que ya logren hacer las cosas como deben de ser y que se logren esos caminos, porque sí vale la pena imaginarse venir en este camino y pues que sea una carretera limpia y poder admirar el paisaje y no uno ir así viendo el paisaje. Variado, ¿verdad? Saludamos para Yuneili Saucedo, dice que ya funciona. Orlando dice también que ya funciona, mi hermana dice que ya. Ahí estamos. Eric Herrera, saludos y seguimos apoyando al talento nacional. Nacho Saucedo, ¿quién es? Nacho Saucedo es mi tío, es hermano de mi mamá. Saludos para la gente hermosa de Barías, muchas gracias, especialmente a Toño, dice que se te extraña en la casa, que va a aparecer Chucho. Puro chompipe durmiendo en la calle, donde le agarra la noche. En las banquetas del parque. Sí, como les había mencionado, pues no viví con mis papás, entonces mi mamá y mis tíos son como mis hermanos, o sea, el trato con ellos es como que fueran mis hermanos, entonces sí, tenemos mucha, mucha confianza con ellos. Déjale ya, Toño, de veras que sí, se están conectando mucha familia tuya, ¿verdad? Sí, ajá. Son los primeros que se conectan en todo, así que si en algún momento existe algún, no sé qué vaya a pasar, si en algún momento pasa algo malo, ¿verdad? En algún programa, algún evento, creo que la familia va a ser la primera que va a estar. ¡No, no! El primero de acá es el profe Rodolfo, es el primero que va a estar aquí corriendo. No sabía que era, de veras. Sorpresas. A profe Rodolfo también lo vamos a traer. Tenemos eso. Que traerlo para platicar con él. Hay muchas, de veras, sinceramente, hay muchas personas que saben muchas cosas, tienen historia. Por ejemplo, el profe Rodolfo, está el profe Mundo. Hay un montón que estuvieron. Fíjate que hace 2 meses entrevistamos a una pareja de señores que no son de aquí, pero que tenían un cine, ese finado Shayo que ya falleció, y su esposa. Yo no sabía eso, pero el profe, me deja mentir el profe Rodolfo, no sé si me deja mentir, que comente, por favor, si tío está viendo.
algo así como que ellos vivieron ahí. Con, o sea, era como ellos prácticamente venían a trabajar, como son otros lados, venían a trabajar de maestros y tenían que buscar dónde vivir. Entonces, cabal, vivían ahí con ellos. Yo no sabía eso. Hasta después ya me contó mi familia, pues, que sí ellos habían vivido ahí. Pues, profe Rodolfo, no sé si me deja mentir, si es cierto o no, que sí estuvo viviendo ahí con el finado Chaito. Como te digo, pues, son personas de otro lado que vinieron para Barías a trabajar. No sé cómo era eso, tal vez no había maestros en ese tiempo, por eso venían y trabajaban. Pero imagínate, muchas personas de varias partes de Guatemala que no son de Barías, pero prácticamente ya están aquí. Son residentes ahora. Son residentes ahora, entonces eso es lo importante, ¿verdad? Y lo bonito. Por eso te digo, todas esas historias quedan, pero cargadas. Sí. Y es bueno entrevistarlos en vida, porque ya después ya... ¿Ya para qué? Pues, conocer su historia sin que ellos mismos la cuenten no es lo mismo. No es lo mismo. No puede decir que venga alguien y contar la historia de su papá o algo, ¿verdad? Que lastimosamente no se pudo entrevistar, pero pues esa es la mira, ¿verdad? De poder hacer todo esto. Saludamos a mi hermana Vicky. Saludos, Vicky. Vamos a ver El Porvenir. Siempre se conectan esos amigos del Porvenir. Es una aldea de acá de la San Juan, si no estoy mal. Saludos, compa Irving del Valle, bonita programación. Dios te bendiga siempre por darle la oportunidad a talentos, darse a conocer como lo es el artista. También a TV Varías por esa oportunidad. Soy Otoniel López, saludos Otoniel, sí, del Porvenir, Yula San Juan. Siempre, este cuate siempre está al 100. Saludos a Toño, dice. Eso, muchas gracias. Nacho Saucedo y en las tortas, Sammy de Huehue, saludos de sus primas Raquel y Vanessa. Propaganda no pagada. Propaganda no pagada. No tiene que mandar las tortas, ¿verdad? Sí, para la próxima voy a traer las tortas mexicanas. Ajá. Comentabas la otra vez de las tortas. Las tortas mexicanas son deliciosas. Si ustedes van a Huehuetenango, si ustedes van a Chantla, pueden pasar. ¿En Chantla están? En Chantla y en Huehue. Si ustedes desean de las sabrosas tortas de tortas Sammy, tortas mexicanas, pues en la calle, pues en Chantla no, yo creo que es igual que aquí en Barías, que no decimos la primera calle, segunda calle, claro, tercera. Aquí sales a la par de fulano, ajá, o un apodo. Y allá se conoce, y estoy seguro que muchas personas van a conocer este nombre, en la calle que da para los helados Don Beto. Escuchaba, camino a Chuscá, del puente con ventanas. No, o conocen a Don Beto o conocen el puente con ventanas. Sí, son los helados famosos de Huehue. En esa calle creo que es la séptima avenida o octava avenida. Ahí se encuentran las tortas Sammy y en Huehuetenango, pues donde le conocen el famoso aguacatal. En la zona 8 de Huehuetenango, ahí también están las tortas y son a domicilio y son muy sabrosas. Yo pues me volví fan de esas tortas. Me volví fan de esas tortas, entonces voy a empacar unas tortas. Las voy a poner a hacer tortas en la madrugada porque a las 4 de la mañana me vengo, entonces que a las 3 las hagan para que yo me las traiga a las 4 y se las traigo de desayuno. No, de almuerzo porque vengo a mediodía. Dice, saludos para Mauserio Delgado, saludos viejones, excelente, saludos para mi hermana Vicky, saludos Toño Saucedo y a mi hermano menor, y le vaya gracias. Saludos para mi hermana Noelia, dice que Maripaz te manda saludos y que también fue un gusto haber cantado con ella. Eso, creo que Varías tiene mucho talento y me sorprendí bastante, tanto de la edad que tiene como del talento tan grande que tiene Maripaz, una niña que tiene mucho potencial, es acá de Varías y... Pues si ustedes no la conocen, espero que algún día la logren conocer por el gran talento que tiene. Pude cantar con ella en la velada del colegio parroquial. Y pues el sábado anterior vine también a Varías y estuve en el cumpleaños de Aimé, una fiesta sorpresa que le hicieron. Y canté con Maripaz también. Y pues es una dicha el poder conocer estos talentos que son pequeños y que tienen gran talento. Y estoy seguro que si siguen aprovechando el talento que tienen y cultivando eso, pues pueden llegar lejos cuando ya sean pues más grandes, ¿verdad? Así como por ejemplo lo que hablábamos, quizá muchas personas también tienen ese talento, pero no lo han sacado a la luz. Puede ser que a mi amigo Juan le guste cantar, pero no se anima. Puede ser que no se anime. Por ejemplo, no tuvieron ese empujoncito que te dieron a vos, que prácticamente gracias al bullying, a todo lo que te hacían, pues sacaste eso y estuviste participando en las grandes ligas, porque así fue, ¿verdad? Sí. Es una historia bastante buenísima, pero creo que... Sí, creo que es muy importante que pues tengamos ese impulso. No es bueno que lo tengamos de cosas malas que nos hayan pasado, pero ajá, sí es bueno que alguien nos empuje.
porque es muy necesario el tener ese empujoncito y poder lograr lo que tal vez no nos atrevemos al principio, pero que después ya ni lo podemos soltar. Es que siempre tenemos eso de que, ¿qué dirán? ¿No te ha pasado que a veces quieres hacer algo? Ah, no, es que, ¿qué dirán? Y después lo hace otro y estuve. Exacto. A veces pasa, ¿verdad? Sucede, ajá. Y más en los jóvenes, que ahorita normalmente todos nos estamos en el teléfono. ¿Te das cuenta que ahorita sí, todo? Una de las anécdotas que reciente nos pasó es en la red donde estoy facilitando, la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social, hicimos un mural en Huehue junto con la PNC y con Juve. Y cuando se cayó Facebook, todo eso. Ajá, poco, el día, ¿verdad? Que precisamente el día que no había Facebook ni WhatsApp ni nada, pues nosotros los artistas aprovechamos a hacer un gran mural de 20 metros por 4 metros. Y pues dijimos, bueno, no tenemos mayor cosa, no tenemos tanta pintura, no tenemos, el diseño sí estaba hermosísimo, un diseño abstracto que tenía muchos colores, muy bonitos, y luego la PNC pues llegó a colaborar con pintura, spray, el Cocode pues dio más spray y así, y la mano de obra de nosotros, yo soy cantante, pero los murales los podemos hacer todos, ¿verdad? Solo que nos digan qué hacer y pues yo me... Ajá, y reciente todavía tengo algunas uñas llenas de pintura porque eran spray, entonces cómo cuesta quitarlo. Y no nos imaginamos que fuera a dar tanto impacto el mural, porque hemos hecho murales en distintos lugares y pues ha sido como que, bueno, terminamos el mural, qué bueno, tomamos fotos, publicamos y ahí quedó. Y en esta ocasión nosotros no publicamos el mural, pero porque no teníamos tiempo, o sea, fue tanto el qué hacer que no nos dio tiempo de publicar el mural. Cuando empezamos a ver que las noticias lo subieron, en las páginas de Xela lo subieron, se enteró la municipalidad de Barías, se enteró la municipalidad de San Sebastián, los de Cuilco, y nos empezaron a escribir, quieren que se haga un mural similar aquí en Barías, espero que se pueda, precisamente mañana tengo una reunión para poder coordinar algunas acciones con los jóvenes aquí en Barías, y ese es otro de los objetivos por los cuales estoy acá en Barías. Entonces, es cuestión de que nosotros nos animemos a hacer las cosas para que tengan ese impacto que nosotros jamás nos vamos a imaginar que tienen, ¿verdad? Creo que el joven que diseñó el dibujo tampoco se imaginó que iba a tener tanto impacto la creación que él hizo, porque prácticamente él tiene los méritos de todo, que se llama, pues, él ganó el primer lugar del concurso departamental de pintura. Y se llama Edwin Villatoro, lo conocen como Edvicio, en sus redes sociales lo pueden encontrar como Edvicio, y ahí tiene muchos diseños que él ha hecho, y le llaman el chico mandala porque hace muchas mandalas, y precisamente en ese sentido abstracto fue la creación del mural, y ahí es donde digo que podemos lograr nuestros sueños y nuestros objetivos sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Se hizo viral un dibujo que él creó y sin necesidad que él estuviera pidiendo, miren, compártanlo. Miren, no, o sea, fue que yo, Edwin, mire lo que publicaron, va, y mire lo que publicaron en la otra página, y mire lo que hicieron en la otra página, y mire lo que lo publicó el gobierno de Guatemala. Y entonces nosotros nos quedamos impactados de que del alcance que puede tener un artista, la obra de arte de un joven. Todo el impacto que puede llegar, ¿verdad? Y en realidad, sinceramente, si se hace algo así aquí en Barías, yo siempre, incluso varios amigos practicaban antes, de darle un color a Barías. Por ejemplo, que cada persona que tuviera un espacio, ponerle donde se pudiera hacer un dibujo, que pudieran plasmar lo que ellos quisieran, y que Barías fuera colorido, así como está en San, no sé si San Juan de la Laguna, San... Ajá, de Sololá. De Sololá, ajá. Imagínate que fuera así, calidad. Porque una empresa que vende pintura hizo esos murales. Está viendo que en varias partes hay unos diseños bien bonitos. Y eso le da un toque, ¿verdad? Al pueblo o algo así para que la gente pueda venir a conocer Barías también. Sí, es un proceso muy bonito el crear arte. Lleva tiempo. Pero creo que los artistas son pacientes y se logra hacer las cosas. Uno de los sueños que yo tengo, que no soy de aquí, pero sí tengo ese sueño, es de que los jóvenes puedan crear eso, ¿verdad? Y que Barías sea colorido. Ajá, que pues, así como estuvo en un tiempo los postes, que el proyecto que trajo Waldo, y Pintemos Barías se llamaba el proyecto, pues... bueno, lo que pasa es de que se hacen los proyectos y se terminan y ya no hay un seguimiento.
y es bueno pues darle ese seguimiento, ¿verdad? Ese proceso de seguir, por ejemplo, se arruinó un dibujo, bueno, vamos a ver quién lo hizo, quién lo diseñó, si se puede darle, si se puede retocar para volverlo a crear, porque pasó con todos los postes de Chantla, de Huehue, de Varías, de que las lluvias, el sol, pues revientan la pintura y se arruina, ¿verdad? Pero se puede darle ese seguimiento y seguir haciendo acciones acá en Varías con los jóvenes, porque yo estoy seguro que Varías tiene mucho, mucho talento. He conocido uno que otro joven artista y que los conozco de manera virtual, ¿verdad? Porque yo vengo acá por un par de horas y no tengo, no puedo tener contacto con todos y abrir esos espacios con todos, ¿verdad? Entonces conozco a uno que otro joven artista de Varías y yo quisiera pues hasta crear un grupo aquí en Varías, como se hizo en Huehue, que habíamos 150 jóvenes de Huehue. Yo quisiera que hubieran 200 jóvenes de Varías, ¿verdad? Y que digan, bueno, en Varías hay más jóvenes artistas que en Huehue, y que pues se logren crear muchas cosas con los artistas de Varías. Eso sería excelente también. Y pues, ¿cómo se pudiera dar esta oportunidad? Tal vez apoyándolo, ¿verdad? Porque es que una cosa también es decir, como yo conozco ahorita trajimos hace... ¿Cuándo fue hace tiempo, verdad, que vino este Anderson, se llama, para dibujar? Es el primer, es variense que tiene placa de youtuber, Camarías, buenísimo. Ahorita está otro muchacho que también le gusta dibujar y se hace unos dibujos buenísimos. Yo a él no lo conozco, solo conozco a su familia, pero a él sí no lo conocía. Y cabal, estaba viendo pues que se hace unos diseños de dibujo, pero es porque ahorita la gente lo está apoyando, ¿verdad? Que le encargan acá, que le encargan otra cosa, porque también el artista no solo es del aplauso, porque también de las contrataciones, así como vos ponerle que no te decís, mira, anda a cantar y te va a aplaudir de ahí. No, ¿verdad? Porque sinceramente es apoyar al talento. Yo lo veo de esa manera, pues. Sí, creo que lo principal, el objetivo principal es poder tener ese apoyo para los artistas. Y que yo siempre lo he mencionado, que el objetivo principal que yo tengo con los artistas es de que no solo sea el apoyarlos, el decirles qué bonito lo hace y hagamos algo similar, sino que dar a demostrar el talento que tiene y que a través de eso pues él pueda generar ingresos, porque el talento, el artista que se forma, que practica, que estudia, pues lo tiene como una carrera profesional y puede ser su trabajo de vida. Entonces ese es el fin, ¿verdad?, de que sea monetizado también el trabajo que ellos puedan tener a través del arte. Y si se hace esto que decís, va, que pues la municipalidad lo quiere hacer, pero ojalá que se haga, pero que de verdad lo apoye. Porque una cosa es decir, lo hagamos, y otra cosa es ver, pues, que de verdad se lleve a cabo. O sea, no solo tirar la piedra y después me escondo, ¿verdad? No sé si me captas eso. Sí, hay objetivos. Uno de los problemas grandes también es de que pensamos de que las acciones que se pueden hacer en un gobierno municipal, pues es solo decir, bueno, yo quiero hacer esto y o hagamos esto, está la propuesta y se hace. No, tiene un proceso hasta legal, un proceso informativo, descriptivo, hay que hacer objetivos, planes de trabajo. Y ese es uno de los objetivos que yo traigo. Y pues esto se los quiero contar como que fuera propaganda. Como que fuera propaganda la entrevista. Como que fuera propaganda la entrevista, ¿verdad? Estoy pues en Varías tratando de lograr una política municipal de la juventud. ¿Y qué es una política municipal de la juventud? Es una proyección dirigida a la juventud, donde hay un trabajo específico, directo, para los temas de jóvenes. ¿Y qué son los temas de jóvenes? Capacitaciones, talleres, becas, todo tipo de proyección que pueda existir. Uno de mis objetivos es de que los artistas pues den a demostrar lo que tienen, ¿verdad? Y que de Varías pues se conozca bastante de los artistas. Una política municipal es muy buena, es muy, muy buena. Y a veces yo me pongo a pensar, yo no sé ni qué estoy haciendo, ¿verdad? Porque es abrir puertas que tal vez desconocen, porque lo que pasa es de que mucha gente desconoce que es una política municipal y piensan que política municipal es corrupción. Ajá. O sea, media vez escuchan la palabra política y piensan que es corrupción. Y no, política es proyecto. Es trabajar ese proyecto en conjunto y que no hayan acciones, por ejemplo... yo quiero hacer una actividad de aquí a un mes con la municipalidad, por ejemplo, pero mi objetivo es que se tape una pared en blanco. Tengo 3,000 quetzales para tapar esa pared en blanco. Se quedó. ¿Y después qué sigue?
ya no hay nada. Todo tapado la pared. Ajá. En cambio, con una política municipal, está todas las organizaciones. Puede ser pastoral juvenil, grupos juveniles de iglesias evangélicas, de todo tipo de iglesias que existan en el municipio, instituciones, cooperativas, el grupo scout. O sea, todos se pueden unir y decir, miren, yo quisiera que hiciéramos esto, esto y esto y esto, con objetivo para apoyar a jóvenes este año y después darle seguimiento al siguiente año y después darle seguimiento al siguiente año. Entonces, esa es una política que no termine algo, sino que tenga un proceso, un camino y que vaya logrando un desarrollo al municipio, porque ese es el objetivo. Como existe, por ejemplo, las políticas de agua y saneamiento, que logran los proyectos para las municipalidades, donde puede existir, por ejemplo, la tubería en un lugar donde no existe tubería, que es una política de agua y saneamiento, que haya un proceso de aguas residuales, que no sea solo colocar tubos para que la gente reciba agua, sino que sea colocar tubos para que la gente reciba agua y también haya un conducto para que salga el agua. Y después que pare el río, no, que haya un proyecto para que sea una acción de aguas residuales. Entonces, este es otro ejemplo que creo que es como que más claro, ¿va? Si queremos agua en la casa, vamos a pedir agua, pero no sabemos para qué queremos agua. Si tenemos agua, el agua que usamos, ¿a dónde va a parar? No hay a dónde va a parar, entonces tiene que haber un proceso. Tenemos agua, tenemos que ver dónde sale el agua y no tenemos que contaminar, porque de los ríos viene el agua que nosotros recibimos. Entonces, todo es un círculo y eso es lo que logra un desarrollo. Entonces, ese es mi objetivo con los jóvenes, ¿verdad? Que hayan proyectos, por ejemplo, hoy quiero hacer una reunión con jóvenes y decirles, bueno, juntémonos y hagamos acciones, talleres, formaciones y todo. ¿Para qué? Para que ustedes la repliquen. ¿En dónde? En donde viven. ¿Con quiénes? Con sus amigos, con sus vecinos. Y luego, si fue un taller de pintura, empezamos a pintar. ¿En dónde? En los espacios en blanco. ¿Para qué? Para enviar mensajes. ¿Y esos mensajes para qué sirven? Para dar formación. Y se va a un círculo. Ajá. Ese es un objetivo de una política. Y he estado, llevo 6 meses viniendo a la Municipalidad de Barías esperando que se logre ese objetivo. Ahorita no hay respuesta, espero que mañana exista algo, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos esa idea de querer hacer ese mural y ese es un avance, ¿verdad? Entonces, una política también lleva tiempo, o sea, una política, si se hace al pie de la letra con los tiempos exactos, pues podemos tardar 6 meses en hacerla. Y si tenemos muchas cosas que hacer y nos vamos atrasando, puede llevar 1 año, 2 años, hasta 3 años, ¿verdad? Pero la idea es de que el gobierno municipal también pues se tenga como proyecto de ellos, porque ese es el fin, ¿verdad? Que el proyecto, que los proyectos pues sean aportados por la municipalidad, que es para el desarrollo del municipio, y que esto pues sea un objetivo muy, muy especial y que se deje enmarcado, porque eso marca para la historia. Si alguien logra hacer una política en un gobierno municipal, marca para la historia, porque lo tuve de ejemplo en Chantla. Se quisieron hacer formaciones en Chantla. Y llegamos y miren, nosotros queremos tratar este tema y nos dicen, lo tratamos el mes pasado. ¿Por qué? Porque ya tienen política. Entonces es como que uno, bueno, entonces díganme ustedes, ¿qué hago? Yo con los brazos cruzados porque ya tienen la formación. Ajá. Entonces ese es el objetivo, que cuando alguien venga y les quiera decir, miren, hagamos esta formación. No, los jóvenes ya están formados. ¿Qué otra cosa propone para los jóvenes que ya son líderes, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la idea de una política municipal de la juventud. Es interesante y ojalá pues que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Para que los jóvenes se ocupen de otra cosa y dejen el teléfono a un lado y pues de ahí va a surgir todo, ¿verdad? Saludamos a, dice Gisela Saucedo, Gisela, próximamente la fonda de Toño. Vamos a abrir un restaurante y estamos pendientes ahí del está. Nombre, creo que, yo quiero que se llame la Casa de Toño. Y dice Adonai Morales que quiere 2 tortas para llevar. Vanessa y Diana y Yuneili, por favor. No, aquel es de aquí. Por eso, que las manden. Que las manden, exacto. Pedro Nicolás, saludos muchachos, saludos al Colocho, siempre los sigo, dice. Dice mi vieja que si va a haber caravana porque ganaron los potros. Eso. Pedro Nicolás dice, eso mero queremos para los jóvenes, los encargados de la MUNI, en el área de jóvenes ya llevan 2 años sentados ahí y nada más no han hecho nada, pues ahí cada quien, ¿verdad? Ahí sí ya no nos metemos. Son libres de decir lo que quieran, pero sí. Hay objetivos que se logran y. Ya si nos lanzamos, pues ya es otra cosa. Va a Julio para alcalde. Eso. Cambiamos varías.
Sí, creo que es muy bueno que nos expresemos, pero también, pues, gracias. Sí, está muy bueno el café. Que nos expresemos, pero que también, pues, apoyemos, ¿verdad? Aportemos con ideas, no solo... Porque el problema que ha existido en las redes, desde que existen las redes sociales, de que a veces nos quejamos en las redes sociales. Sí, de todo. Y por ejemplo, yo me puedo quejar de que mi mamá o que mi abuelo me regañó ayer, pero mi abuelo no tiene Facebook. Entonces... creo que es bueno que tengamos esa iniciativa de tener buenas ideas, pero que también las apoyemos. Y es algo que de lo que mencionabas, el miedo que tenemos, ¿verdad? Que no nos animamos a saltar. Y es bueno saltar. Yo me estoy arriesgando mucho en saltar. Y pues esto lo hice desde la pandemia porque me quedé sin trabajo. Yo me dedicaba específicamente a las actividades artísticas, culturales. Y pues ya no pude por la pandemia. Entonces... lo que hice, pues, fue empezar a hacer esta proyección en diferentes municipios, y uno de los lugares que me encanta es Barías, así que uno de mis objetivos principales es Barías también. Así que si ustedes son jóvenes o hay jóvenes dentro de los que están viendo este programa o tienen familiares que son jóvenes, díganles que se comuniquen conmigo porque hemos estado haciendo muchas cosas, diplomados, talleres, capacitaciones, y todo es gratuito. Entonces, y este es el fin que queremos, ¿verdad? Si tal vez no existe por el momento una proyección, y la proyección... no podemos culpar a los trabajadores encargados de la juventud, porque como no hay conocimiento de, y es lo mismo, no hay conocimiento de la política, entonces no hay seguimiento de un proceso. Ellos hacen su trabajo como tal y como tiene que ser, pero también somos nosotros los responsables como sociedad, como integrantes, ustedes como miembros de la población de acá, el poder solicitar eso y que lleve un proceso, ¿verdad? Porque hasta para eso no pueden decir ellos, yo quiero hacer esto, sin que haya alguien que lo pida. Entonces, yo vine a pedirlo, tal vez alguien de aquí a de Barías tenía la intención o tenía la idea y no se animó, pues si quiere unirse, pues se puede unir porque esa es la idea, ¿verdad? Que sigamos pidiendo, ajá, que podemos unir los lazos, unir el trabajo, y si por el momento no se puede, porque como les digo, tarda 6 meses, 1 año esa proyección, pues nosotros ya estamos haciendo proyecciones, buscando esos espacios, esas paredes en blanco para pintar, esas formaciones, talleres, diplomados. Entonces es muy bueno que podamos unir esto, y la ventaja y lo importante es de que lo estoy enfocando en los artistas, porque los artistas tienen grandes ideas, y no solo artísticas, sino que también de formación. Entonces, por eso es de que inicié con los jóvenes artistas, para que podamos tener grandes proyecciones. Dice que el artista es el que menos miedo tiene. Ajá, eso sí. Y es el que más se anima a tirarse al lago. Y así como decís de que no te tirás, pues es mentira, Toño, porque vos participaste en algo, ¿verdad o no? Sí. ¿En qué año fue eso? 2019. ¿Cómo fue eso de, cómo es la voz, cómo fue de que entraste a ese concurso? Bueno, pues la historia es algo chistosa, muy bonita. Alisten, ya tienen su cena, no sé si ya tienen su cena, preparen su cena. Vamos a platicar de Toño Saucedo y Nuestra Voz Guatemala, representando a la región 2 de Guatemala y a Huehuetenango. Yo ya tengo mi cafecito. Dale, dale. Pues fui a un evento a Quetzaltenango que se llama Reina Nacional, y creo que todos hemos escuchado de Reina Nacional. Pero fue el de Señora Nacional. Y en esas fechas estaba el casting para el concurso mexicano que se llama La Academia, donde participó Paola Chu, que ya vino a cantar a Barías, Pedro Cuevas, sí, también. Said, Hanser. Entonces, uno de mis sueños o uno de mis objetivos era participar, por lo menos llegar a los castings, ¿verdad? Que no llegara yo a México y participar en los castings de la academia, y porque los que vienen de jurados son los maestros de ahí, ¿verdad? Y uno consigue muchas oportunidades ahí. Uno de mis amigos pues ya está recibiendo clases con uno de ellos, ¿verdad? Solo por haber ido a hacer casting. Entonces, era uno de mis objetivos llegar a esos castings de la academia. Pero yo soy muy nervioso. Participé anteriormente en un concurso y en el casting, pues como que nunca hubiera cantado yo en mi vida y canté horrible, pero fueron los nervios los que me traicionaron al 100. Entonces me comentaron de que en Xela había un concurso. Me dijeron que era de Xela el concurso. Entonces, que podía yo ir a hacer casting, va, porque le había contado a mi amigo de que yo tenía miedo, entonces que estaba buscando casting, concursos y todo. Pero yo no me quería meter a ningún concurso nacional. Yo tenía el objetivo de solo hacer casting. Y si pasaba, pues qué bueno, ¿verdad? Y me iba. No iba a participar en el concurso. Resultó
que era el concurso de Nuestra Voz Guatemala. Y yo fui a hacer cola porque era un centro comercial y era una academia de música y solo había propaganda de la academia de música. Entonces yo me imaginé que el concurso era de la academia. Ajá. Entonces hice la cola, yo fui uno de los primeros en llegar. Hicimos la cola y cuando vi que toda la gente ya iba con números y se empezaron a juntar y a juntar y a juntar. En total yo tenía el número 3000 y algo. Y ya se pueden imaginar cuántos participantes habían solo en Xela. Y empecé a averiguar, a preguntar cómo se llamaba el concurso y qué si se llamaba Nuestra Voz Guatemala. Y yo había escuchado de ese concurso y así como que, ay, no manches. ¿A qué me vine a meter? Pero yo le había hablado a un amigo para que me llevara a Xela y a medianoche me canceló el viaje. Y a mí me da pena ir con mi abuelo porque siempre viajamos de madrugada. Y entonces le dije a él que me llevara porque no tenía opción de alguien más, ¿verdad? Entonces le dije que me hiciera favor de llevarme. Y a él le gusta irse a los eventos conmigo, pero a mí siempre me da pena por la hora de los viajes, la ida, el regreso, ¿va? Entonces me preocupo por eso. Entonces casi nunca le digo que me lleve. Y en esa ocasión pues llegué a medianoche a su cuarto a decirle que si me podía llevar al otro día a Xela. Y me dijo que sí. Nos fuimos con él y participé en el casting. Primera ronda pasé, segunda ronda pasé, fueron 5 rondas y en las 5 pues logré pasar y nos tomaron una foto. Yo tenía la idea de que no iba a participar en el concurso. Yo dije no participo porque estoy estudiando, las presentaciones son sábados, yo estudio los sábados, entonces tendría que dejar la U. Ajá. Y era una cosa muy muy complicada. Yo dos meses atrás, en las fiestas julias, pues participé en la elección de reina departamental, donde quedó como señorita fiestas julias la barillense en representación de Pradera. Participé artísticamente en esa velada, entonces me fueron conociendo bastantes personas, los medios de comunicación. Y me tomaron una fotografía cuando terminaron los castings, porque yo pasé todos. Me dijeron, mire, le vamos a enviar un mensaje, cuándo van a hacer las presentaciones, dónde, qué tiene que ensayar, esto y lo otro. Y ya lo llamamos para el primer evento. Y yo solo les dije gracias y me fui, ¿va? Y me fui al evento de la velada. Entonces yo apagué mi teléfono porque estaba en el evento. Apagué mi teléfono y luego terminé de cantar, terminamos el evento a medianoche y nos venimos para Huehue. Me fui a dormir, al otro día me levanté tarde porque yo iba recansado del día anterior, entonces me levanté tarde y hasta ahí me acordé que tenía que encender el teléfono, ¿no? Entonces encendí mi teléfono cuando plim, 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 plim. Pues chica, una de notificaciones. Tenía como, viste, mi teléfono estaba loco, tenía como 3000 notificaciones. Y yo tratando de ver de qué era y se trabó el teléfono, no pude ver en el ratito. Entonces esperé a que terminaran de sonar todas las notificaciones. Cuando empecé a ver que en los medios de comunicación estaba mi foto, Toño Saucedo, finalista de Nuestra Voz Guatemala. Toño Saucedo, representación, o el primer representante de Huehuetenango en el concurso de Nuestra Voz Guatemala. ¡Pum! En las noticias de Xela, Toño Saucedo, representante de la región 2, y ay Dios, y la página de Nuestra Voz publicó la foto para el artista online. Entonces ahí me estaban etiquetando todos y vamos Toño, tú puedes, vamos a ganar, vamos Toño, y pues chica, fue una cosa loca, tremenda. Y no me podía echar atrás, ya estaban las noticias, ya estaban todo, y decir miren, no voy a participar, ya no. Ajá. Entonces me tiré al agua y participé en el concurso. Luego fui conociendo cómo era el concurso, cómo se manejaba. Me decepcioné un poco de cómo se manejaba, pero lo dije desde el principio. Si yo me tiré al agua por la gente, entonces yo tengo que terminar el proceso por la gente, ¿verdad? Pasar lo que pasara. Ajá. Entonces yo ya sabía qué iba a suceder, quién iba a ganar el concurso, porque ya estaba todo arreglado. Independientemente qué fuera lo que iba a suceder, yo sabía que yo no estaba ni en los primeros 3 lugares, por lo que ya teníamos conocimiento. Algunos artistas sí se salieron del concurso. Yo dije, no, yo no me salgo, y estuvo bueno que no me haya salido, porque en la semifinal fue donde decidieron muchos salirse. Éramos 25 finalistas, y el que ganó por arte de magia fue el finalista número 26. Entonces entonces fue un proceso muy muy
complicado el decidir sigo o no sigo, pero yo tenía mucha gente atrás apoyándome. Fui el más votado a nivel nacional. Me dieron el reconocimiento de la mejor voz de las 50, las mejores 50 voces, parte de las mejores 50 voces, la medalla de finalista. Y pues tenía el apoyo de la municipalidad de Chantla, entonces no podía yo echarme atrás del proceso. Me tiré al agua, como les digo, en la final. Disfruté esa final como nunca. Había demasiada gente, no sé si de huevo, pero sí me iban apoyando. Y yo me iba dando cuenta porque en camerinos, nosotros no podíamos salir de camerinos para nada. Entonces no sabíamos si había o no había gente. Cuando llegaron los reporteros de un canal nacional a pasar la nota, entonces nos pusieron una pantalla en camerinos y teníamos, estábamos todos, ¿verdad? Y nos pusieron la pantalla y nos dijeron, nosotros queremos presentar todo lo que está pasando en la calle que ustedes no pueden ver. Y nos pusieron la pantalla y nosotros arreglándonos con maquillistas, los arreglistas y todo. Y viendo en la pantalla toda la gente. Entonces yo empecé a ver la fila que había, que era enorme, para entrar al evento, porque el evento fue gratis y fue en el Irtra Petapa. Ah, sí. Entonces era como que todo el mundo quería aprovechar. Y cuando empezaba a ver yo gente con manta vinílica, con cartelitos Vamos Toño, que yo no, gente que yo no conocía, ajá, yo no, y hasta el día de hoy no sé todavía quiénes fueron todos, ajá. Y hay personas que tal vez estuvieron ahí y que yo no logré saludar porque también el momento de la final fue pero tenso, totalmente tenso, porque nadie estaba de acuerdo con la elección que había pasado. Entonces mucha gente se empezó a salir, otros empezaron a ir al escenario. Entonces a los que supuestamente nos querían como primeros lugares, nos tuvieron que sacar del escenario por el proceso que estaba pasando. Todo fue muy, muy fuerte. Entonces mucha gente se salió. Entonces yo ya no pude ni siquiera tomarme foto con muchas personas. Me tomé tal vez unas 100, 150 fotos, pero ya se podrán imaginar cuánta gente había. Y era de que solo me volteaba y foto, me volteaba y foto, y así hasta las empresas que habían, yo con pintura, me vine con un bote de pintura que pinté en mi cuarto gracias a ese bote de pintura, me vine con mi botecito de pintura y fue muy alegre, fue un proceso muy, muy bonito. La ventaja es de que yo ya iba consciente de lo que iba a pasar, cosa que algunos no, ajá. Entonces para algunos fue muy fuerte, muy feo el haber ido y enterarse de las cosas hasta de último, pero en mi caso no, porque yo disfruté que mi familia fuera, algo que nunca había pasado. Mi familia pues nunca va a los eventos a los que yo participo, una porque voy lejos, no hay cómo llevar a todos y pues es complicado, ¿verdad? En cambio ahí pues sí, mis dos familias, la familia de parte de mi papá y de parte de mi mamá, la familia de parte de mi papá es pues casi, bueno, nunca han ido a eventos míos y pues ahí sí, pues ahí se unieron todos. Entonces era como que parte de la motivación más grande el poder tener a mi familia casi completa, ¿verdad? En ese evento y creo que lo disfruté bastante y hasta el día de hoy pues recuerdo con mucha alegría la participación en Nuestra Voz Guatemala y a donde voy pues la gente me conoce. Usted fue el que participó en Nuestra Voz Guatemala, entonces sí, y ahora me presento mejor así, ¿verdad? Toño Saucedo, el finalista de Nuestra Voz Guatemala y la gente ya me conoce. Oh, así, o sea, ah, pero ¿y no has pensado participar en otro evento? ¿O por la pandemia ya no se pudo? Pues por la universidad, la pandemia del trabajo, pues se me ha complicado, pero aún no tengo todavía una idea fija de querer participar en alguno o decidirme en cuál participar o en dónde, porque tengo muchas, muchas ideas, he visto muchos concursos hasta en el internet. Pero no, creo que todavía no tengo en planes el poder participar en algún concurso. La única manera que podría hacerlo, tal vez por el momento, sería hacer unos casting virtuales, pero el poder viajar a otro país o a otro lugar, pues no. Algo que sí respeto mucho es el lugar donde estuve. Y me lo dijeron, ¿verdad? Fue parte de lo que me enseñaron. Es de que yo pues ya participé en un concurso nacional, no tengo por qué estar en un concurso departamental. Yo lo que debo hacer si miro un concurso departamental es apoyar el concurso departamental, independientemente de donde sea, parte de la de los... ¿Podrías estar en algo? En algo local. ¿Por qué? Porque independientemente, por gustos no puedo decir que soy el mejor, porque no, ¿verdad? Ajá. Entonces,
por gustos, creo que para toda la gente hay gustos diferentes. Algunas personas pues tal vez les gusta cómo canto, otras no. Pero no me refiero a que no puedo participar porque ya participé en un nacional y Toño está hasta acá. No es eso, sino que el proceso que yo tuve, la experiencia que yo tuve en un nacional, no la puede tener alguien. No la... No, entonces yo tal vez lo que pudiera hacer, y por eso me enfoqué en apoyar mucho a los artistas, es de que conocer esos concursos departamentales y darles ese empujón a los jóvenes para que se animen a participar en cosas grandes, ¿verdad? Independientemente cuál haya sido mi experiencia, si haya sido buena o haya sido mala, pues animarlos a que se vayan a las grandes ligas, ¿verdad? Porque es bonito, los nervios son diferentes, los nervios no son como los nervios que te dieron el primer día que cantaste. Es totalmente diferente, son nervios bonitos, yo a eso le digo, ¿verdad? Nervios bonitos, y para un artista, el que ya no tenga nervios no tiene que estar haciendo nada en un escenario, porque los nervios es lo que tiene un artista, y si no, y si se le acabaron los nervios, se le acabó el ser artista. Entonces todos tenemos nervios. Eso. Bueno, Toño, pues gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarte, poder platicar, como te dije, pues no es una entrevista formal, es una plática, una charla. Para ir terminando, Toño, algo que le quiero decir a los jóvenes, como te decía, a esas personas pues que quizás no se animan a saltar, no se animan a dar ese paso, no se animan a salir, ¿verdad? Algo que le quieras decir a los jóvenes que están estancados ahí, que yo canto, no canto, pues yo juego fútbol, pero no me animo, yo hago esto, yo dibujo, pero ¿qué tal si se burlan de mis dibujos? Porque eso es verdad lo que uno piensa siempre. Sí, creo que lo principal es querernos y querer lo que nosotros hacemos. El arte no tiene, como les digo, no tiene gustos. No es necesario que alguien le diga sí me gustó para que sea bueno, ¿verdad? El arte, pues, es mi arte, toda la vida va a ser bueno, no hay arte malo. Entonces, motívense a través de lo que ustedes hacen y de los artistas que ustedes admiran, porque esa es parte muy importante. Que nosotros vemos artistas y los seguimos, pero se nos olvida seguir el ejemplo de superación de ellos. Miramos y los admiramos, pero no miramos y no caminamos hacia adelante. Entonces, el mensaje especial que le traigo a los jóvenes o a todos los artistas es de que se animen a caminar hacia adelante y poder dar a demostrar ese talento. Pueden empezar en casa con sus hermanos, con sus hermanas, con sus con su familia, con sus papás, con sus tíos, sus abuelos, con quien sea. Y ustedes demostrarles el talento que ustedes tienen. Si ustedes tienen pena o miedo con su familia, pues con un amigo, con una amiga, con su mejor amigo, con su mejor amiga. Y animarse a decirle, mira lo que hice, mira lo que creé. Porque así van pues logrando muchas cosas y practicando, porque eso es muy importante. Un jugador de fútbol no se va a las grandes ligas si no ha jugado una chamusca con sus amigos en la calle. No podemos decir que un pintor se va a ir a los grandes escenarios si no ha pintado nada en su casa, ¿verdad? O que un cantante si no ha cantado con su familia. Entonces, todo tiene un proceso. Tenemos que empezar desde donde estamos, con quienes estamos, con quienes nos rodean, y que ese sueño de llegar lejos, pues se puede lograr. Y mi sueño de llegar lejos no era llegar a concursos nacionales, y ya lo logré. Tengo ahorita un sueño de querer llegar tal vez a escenarios internacionales, y lo puedo lograr. Si yo me lo propongo, lo puedo lograr, y estoy seguro que con el cariño que yo me tengo, puedo lograr eso, ¿verdad? Entonces, eso es el mensaje principal, que se quieran y que se animen a caminar hacia adelante para poder lograr todo lo que se proponen. Exacto. ¿Quién es tu artista favorito? De veras, ¿de quién te inspiraste ahorita que hablaste de eso? Bueno, pues... Bad Bunny. Tengo... No sé, yo siempre cambio de artista favorito. No sé por qué. inicié viendo a Yuridia en los escenarios de la academia, y desde ahí tal vez empezó mi gusto por los concursos, ¿verdad? Porque la vi a ella, el proceso que ella tenía, donde hasta las peleas, porque yo soy bien peleonero, ¿verdad? Donde dice, yo no soy Valeria Lynch ni Amanda Miguel, yo soy Yuridia. Entonces, todo este proceso que vimos en las pantallas con ella, pues me motivó a mí. Entonces, ella fue mi primera artista favorita, que ganó un segundo lugar, ni siquiera ganó un primer lugar, ganó un segundo lugar, y es, yo considero que Carlos, ¿qué apellido es Carlos? Y Yuridia, yo creo que sí, Carlos Rivera y Yuridia fueron los dos académicos que han logrado
llegar lejos. El que canta, sí, tanto busqué, sí, tanto Carlos creí, Rivera. Tanto leí, tanto te amé. Él y Yuridia, pues, son los dos que han logrado muchas cosas a nivel internacional. Yuridia es una de las mejores cantantes ahora. Y pues ella ha tenido un segundo lugar, ni siquiera ganó un primer lugar. Y actualmente, pues, en artistas, me enfoqué mucho en conocer a los artistas nacionales. Y tengo dos artistas favoritos nacionales, que es Fabiola Rodas. Espero que algún día venga a Barías Fabiola Rodas. No sé si ella vino o no. Pero es una artista tremenda. Ella tiene un poder en el escenario. Es muy criticada por el tipo de música que canta, porque ella canta jazz y aquí estamos acostumbrados a otro tipo de género. A nivel nacional, pues estamos acostumbrados a que la gente canta covers y canta rock, banda, canciones románticas, duranguense, y ella canta jazz, entonces blues y estos géneros distintos. Pero si nosotros nos sentamos y admiramos el talento que ella tiene, nos damos cuenta que tiene un potencial tremendo. Y pues ahorita en YouTube está subiendo ella su material, Fabiola Rouda. Y pues ella tiene un material muy, muy bonito que yo me paso día y noche viendo los videos de los en vivos que ella ha hecho, porque ella hace puras sesiones en vivo, no hace grabaciones aparte, video aparte, sino que puras sesiones en vivo, y ahí se nota que es talento puro y talento nato. Y el segundo artista, pues es Carlos Peña con su big band que tiene ahora. Carlos Peña, pues sonó en Guatemala 2-3 meses. Ajá, y se olvidaron de Carlos Peña. Pero si ustedes entran a las redes sociales, a YouTube, a Facebook y buscan a Carlos Peña, se van a dar cuenta que tiene una big band tremenda. Es como escuchar a Marc Anthony en un concierto con música en vivo. Y lo ha hecho en Guatemala. Y mucha gente no sabe que Carlos Peña ha hecho esos conciertos en Guatemala. Fabiola Rodas ha cantado con orquestas sinfónicas. Y la gente de Guatemala no sabe que ha cantado con orquestas sinfónicas. Un concierto donde posiblemente se va uno a México y le cobran a uno 500, 600 pesos por ir a un concierto de esos. Aquí en Guatemala le cobran 50 quetzales por ir a un concierto de esos y no van. Entonces, ellos son mis dos artistas favoritos, Carlos Peña y Fabiola Roda. Hasta hablé una vez con Fabiola y me dice, si te vas a la academia, me avisas y yo te ayudo, te apoyo. Entonces, creo que es parte de la motivación que tenemos, ¿verdad? Parte de lo que yo aprendí también o que yo conocí en el concurso nacional, pues conocer a diferentes artistas nacionales. Un cariño muy especial que compartimos con Said Palacios. Cada vez que viene a Huehue, pues llega a la casa, platicamos, almorzar en la casa, lo que sea, ¿verdad? El tiempo que él tenga libre, pues lo comparto con él en mi casa. Un concierto de Fabiola Rodas en cualquier municipio de Huehue, pues yo corro y voy ahí con ella, ¿verdad? Y para poderla saludar, y así con varios artistas que conocí durante este proceso del concurso de Nuestra Voz, que hasta el día de hoy, pues todavía tengo contacto con muchos de ellos y es muy motivante conocer hasta las historias de ellos. Y qué bueno, de veras. Así que si usted, joven, señorita que está en casa, quiere conocer artistas, pues hay que lanzarse al agua, ¿verdad? Para poder, pues, hacer que Barías suene, porque esa es la idea, ¿verdad? Que Barías suene con mucho talento que tienen acá en nuestro pueblo. Así es, creo que una de las preguntas que vi en redes sociales, que hace un huehueteco en un programa de Barías, pues eso, ayudar apoyar al arte de Barías y poder, si tal vez aquí no les han dado ese empujón, yo poder lograr ese empujón con tal vez uno, con uno que logremos llegar lejos. ¿Qué tanto? Eso es un logro muy grande, pero no queremos que sea uno, ¿verdad? Queremos que sean 200, así que vamos en ese proceso y qué bueno que se me dio este espacio y gracias por la invitación al poder estar en este programa. Como les digo, Barías es mi segunda casa y aprecio mucho estar acá en Barías. Hasta me dicen que hago tanto aquí si hago más horas de viaje. Hago más horas de viaje que estadía aquí. Entonces, creo que es muy bonito el venir a Barías y conocer a su gente, a todas las personas que viven acá. Y ahora tener este espacio acá en el programa para que la gente sepa qué ando haciendo acá, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante. Y los espero el viernes en Aroma Café a partir de las 7 de la noche. Ahí estamos. Tenemos Aroma Café a partir de las 7 de la noche. Ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí acompañando a Toño. Saludos para Víctor Edgardo Puro y Almorz. Gente, saludos para los amigos de Almorz. Saludos para tía Edel también Méndez, que también está conectada. Saludos para mi familia, para mi esposa y para mi nena. Mucho cariño, que si no saludo a mi nena, me hace un show en la casa. ¡No me saludaste! Ahí estamos, Toño. Muchas gracias por haber estado en este programa. De veras, pues cualquier cosa, estamos para servirte.
Y está bueno que apoyes a los jóvenes en cualquier cosa y también estamos para echarte la mano también. Así que muchas gracias, Toño. Que Dios te bendiga y espero que hayas disfrutado de este cafecito 100% bariense. Eso, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por ese espacio. Ahí estamos. Saludos para el amigo Bartolo allá en Multiservicios San Bartolomé. Buenísima onda. Así que gracias por todo. La próxima semana tendremos un invitado nuevo. Así que Dios te lo bendiga. Saludos, Julio. Buenísima onda. Saludos para Juanito y para Helio. Así que saludos para Roberto Reyes también, que pues nos da la oportunidad de poder estar en este programa. Así que saludos a todos, bendiciones. Un cordial saludo desde la ciudad de California. Saludos, tía Edel, bendiciones. Así que nos vemos. Feliz noche. Irving del Valle, Toño Saucedo, bendiciones. Nos miramos el viernes en Aroma Café. Gracias, bendiciones. No hay nada mejor que empezar la mañana con una taza de café bien cargado. Con ese aroma. Para reunirte con tus amigos, refrescar el ambiente. Y ya entrada la noche, estarías bien acompañado de un café Moka. Y mejor aún, si lo compartes con amigos o con esa persona especial. Aroma Café Varillas, en Varillas Huehuetenango. Te esperamos. No hay nada mejor que empezar la mañana con una taza de café.